queremos darle la bienvenida en nombre del Instituto de Ciencias Naturales a la franja tradicional de los Jueves de la Biodiversidad que tiene el Instituto aquí en su auditorio de Ciencias Naturales. Y en esta ocasión es una presentación enmarcada dentro del ciclo denominado el Año de la Colección Aracnológica, teniendo en cuenta que estamos cumpliendo 25 años de haber creado esta colección. Y en ese sentido, cada mes, generalmente al final de cada mes, en el último jueves, se presentará una exposición sobre alguna temática relacionada con los arácnidos. Bien, en esta oportunidad nos acompaña el licenciado en Biología, Milton Bastidas, quien en este momento es tesista de Magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional y quien se ha mostrado interesado desde hace varios años en el estudio de las arañas, ha colaborado en varios proyectos en diversas regiones del país y que su tesis la ha enfocado a desentrañar las particularidades que tiene un grupo de arañas en relación con el cambio climático. Entonces, Milton, antes de hacerle la palabra, pues les recuerdo que al final de su presentación hay un espacio para preguntas y resolver inquietudes. Muchas gracias, Milton, por aceptar la invitación. Gracias. Bien, buenas tardes. Pues de antemano agradecerle al profesor Eduardo por haberme invitado a este ciclo de conferencias y pues presentar un avance importante de los resultados de la investigación. Bien, entonces las arañas del género Crisometa y el cambio climático. Bien, en este artículo publicado el año pasado por unas personas del Instituto Humboldt, se destaca la necesidad de conservar prioritariamente algunas zonas del país. Para ello tuvieron en cuenta entonces algunas especies en donde, como podemos ver, no se encuentra ningún tipo de invertebrado, ¿sí? Y por ende las arañas no aparecen en este caso. Siguiente. Ellos plantean allí unas zonas para priorizar la conservación, básicamente la región andina, que ha sido una, pues es la región más con mayores cambios antrópicos debido a la explotación agropecuaria e industrial y a donde se habitúa la mayor parte de la población en Colombia. Siguiente. En cuanto a al cambio climático, el IDEAM ha desarrollado algunos proyectos dentro de los cuales en el 2010 estableció o planteó unos escenarios a futuro con las proyecciones que habían en aquel entonces propuestas por el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, y a partir de ellos, de esos estudios, entonces ellos plantearon unos escenarios climáticos que hablaban de los cambios a temperatura en diferentes años. Siguiente. Y cambios en el régimen de precipitación. Entonces allí básicamente concluyeron diferentes zonas donde se iban a presentar cambios de temperaturas cercano a los 4 grados centígrados, otros que iban a disminuir la precipitación, entre otros. Siguiente. Básicamente, para introducir el tema del modelado de especies, es necesario tener en cuenta entonces los conceptos de nicho que fueron trabajados en principio por Grinnell, en donde planteaba los diferentes factores abióticos que afectan las poblaciones, ¿sí? El desarrollo de las poblaciones. Él plantea básicamente las condiciones abióticas como el factor importante. Posteriormente, Elton complejiza un poco más el tema al discutir esta proposición de Grinnell e incluir los factores bióticos como característica fundamental de una distribución de las especies, de las poblaciones. Hutchinson hacia 1957 ya plantea una idea más genérica y que pone en concordancia estos dos planteamientos, planteando diferentes dimensiones del nicho para el desarrollo de las especies, y genera una serie de alternativas para poder
establecer la distribución de las mismas. Siguiente, entonces, el anterior aspecto es importante porque los modelos de nicho ecológico, como lo mencionan algunos autores, o de distribución de especies, que mencionan otros, predicen la distribución a partir de datos abióticos y en algunos casos bióticos, y cómo estos, cómo las especies tienen diferentes etapas de su desarrollo, las poblaciones como tal, ¿sí? Y pueden moverse en diferentes ambientes. Entonces, lo que buscan estos modelos es establecer la integración entre estos tres ítems para poder concordar y dar una proyección precisa. Siguiente, entonces, algunas aplicaciones de estos modelos en arácnidos se han dado a partir de estudios que predicen el futuro similar al que se está desarrollando, al que estoy desarrollando en el mundo. Siguiente. Algunos de estos modelos también se utiliza en salud pública para determinar algunos factores de importancia en la población. En este caso, lo que comparan dos algoritmos diferentes para poder establecer la distribución de una especie de Loxosceles. En este, ya con una especie de araña de la familia Pisauridae, entonces establecen las características de conservación que se podrían dar en caso de una pérdida o de una variación en la distribución de estas poblaciones en Europa. Entonces, ¿cómo se elaboran estos modelos? ¿Sí? ¿Cómo se construye? Entonces, en principio, necesitamos saber dónde están las especies, ¿sí? Necesitamos unas condiciones ambientales, saber qué características climáticas, qué características de coberturas de suelo, qué características de demografía, donde se encuentran las poblaciones humanas, entre otros, para establecer una proyección que nos permita conocer o saber dónde se podrían encontrar estas especies. Entonces, inicialmente, la idea es, ¿y dónde encontramos las especies? ¿Dónde están los registros de estas especies? Entonces, tenemos diferentes alternativas. Una de ellas es ir a los gaceteros que se encuentran en la red, ¿sí? Una de las más famosas es el GBIF, que allí encontramos muchas especies, la distribución de muchas especies en el mundo. Aquí en Colombia, pues, tenemos el sistema de información de biodiversidad del Instituto Humboldt, en donde se encuentra bastante información de diferentes especies, y la apertura de diferentes colecciones en línea, como la de aquí del Instituto de Ciencias Naturales, en donde podemos encontrar información acerca de dónde están las especies. Siguiente. Últimamente, el Instituto Humboldt ha generado dentro de sus líneas de investigación un tema de investigación importante, que es la generación de estos modelos y abrirlos a la comunidad, ¿sí? Entonces, allí podemos encontrar en esta página algunos modelos de unas especies, y además aquellas personas que desarrollen modelos de distribución también pueden subir la información allí e interactuar con la gente que hace parte de esta línea de investigación, y es una herramienta importante para conocer la distribución en general de todas las especies que se han catalogado. Algunos de los problemas que se tienen a la hora de buscar información. En el caso de esta especie del género que está siendo trabajada, entonces, como nos podemos dar cuenta, no hay información, no hay un catálogo en línea como tal que resuelva esta información, ¿sí? Además, la información obtenida a partir de bibliografía también carece
de una georreferenciación bien establecida, ¿sí? Algunas veces solamente se habla de localidades y demás, pero no es precisa esta ubicación y deja muy abierta la posición o el registro de la especie como tal. Siguiente. Dentro de las capas ambientales, entonces, hay diferentes fuentes de información, diferentes gacetelos, en donde, de acuerdo con las características del estudio que se esté realizando, se pueden obtener diferentes capas ambientales, ¿sí? Podemos tener capas acuáticas, básicamente de clima, ¿sí? De suelos, de uso de suelo, y esta que ha sido una de las más utilizadas, el WorldClim, en donde se encuentran las diferentes capas climáticas para el mundo con diferentes escalas y en diferentes proyecciones en el tiempo. Esto es una derivación básicamente de los estudios que se han hecho por parte del panel de expertos en cambio climático. Bien, y esta información nos permite o se procesa a partir de el uso, el manejo de sistemas de información geográfica para poder procesar esta información, ¿sí? Obtener el material como uno lo necesita, dado que muchas veces obtenemos este material y hay que hacerle unos arreglos para que el algoritmo pueda ser corrido. ¿Listo? Dentro de eso, pues básicamente encontramos uno de los más utilizados ArcGIS u otros que se encuentran como tal disponibles en la web. Bien, para la distribución de especies entonces se han utilizado diferentes algoritmos, ¿sí? El algoritmo de máxima entropía, algunos gaceteros tienen algoritmos con diferentes características para establecer la probabilidad de presencia de alguna de las especies. Sí, básicamente utilizan modelos lineales. Bien, ahora, el género Crisometa. Entonces, el género Crisometa es un género muy abundante en los estudios de diversidad en la región andina. Sí, es un género que se caracteriza básicamente por tener unas marcas plateadas en el abdomen, por presentar un paracimbio en el palpo de los machos. Sí. Siguiente. Esta especie entonces tiene una distribución neotropical. Encontramos más o menos desde el centro de México hasta esta zona de Chile. Sí, básicamente es un género netamente neotropical. Tiene hasta el momento 138 especies reportadas y en el país encontramos 45 especies hasta el momento. Bien, para obtener la información del género, de las diferentes especies del género, entonces se acudió básicamente a tres colecciones. La colección más grande del país, la colección aracnológica más grande del país, está aquí en el Instituto de Ciencias Naturales. Se acudió a la colección del INCIBA en el Valle del Cauca y de la Universidad ICESI también en el Valle del Cauca, donde se revisó este material. Además de ello, entonces, se revisó uno de los trabajos más importantes, si no el más importante en el género, que fue en 1986 por parte de Levy, y el año pasado un artículo en donde se destaca la diversidad de arañas de este género en el país por parte de Castellanos y el profesor Eduardo Flores. Bien, eso en cuanto a los registros que hay para el país. En cuanto a las variables climáticas que se utilizaron para el trabajo, entonces se utilizaron 19 variables bioclimáticas obtenidas de WorldClim, ¿sí? Básicamente estas capas climáticas de WorldClim están a una escala de un kilómetro, más o menos un kilómetro, un modelo de elevación digital y unas capas de cambio de bosque en diferentes años, 90, 2000, 2000,
2005 y 2005-2010. Cambio de bosque. ¿Listo? Ah, te devuelves una, por favor. Cabe resaltar el hecho que estas arañas se han encontrado principalmente en la región andina. Hay muy pocos registros en las zonas bajas, por lo tanto, de todo el país se utilizó la región andina y la Sierra Nevada de Santa Marta como el espacio de trabajo, ¿listo? Como el área de trabajo. Bien, en cuanto a los escenarios para el cambio climático, entonces ya en el 2013 salieron las últimas capas climáticas del IPCC, y allí se muestran algunas variaciones. Cada una de estas RCP es cómo va a variar el clima de acuerdo al manejo, a las concentraciones de CO2, básicamente todo lo relacionado con política pública, con aumento de las concentraciones de CO2, gases de efecto invernadero en general, y con base en eso se sacan estas trayectorias, se hacen esas proyecciones como tal. Bien, para un ajuste de los datos, entonces, bueno, no quedó muy claro. Se espera que los datos tengan una distancia de registro a registro mínimo de 10 kilómetros, dado que si se hace el modelo con registros muy cercanos, estaríamos redundando el modelo y probablemente nos sacaría unas zonas de mayor probabilidad en donde verdaderamente no es probable que no exista, sino es una dificultad ya desde el ajuste de los datos. Siguiente. Bien, estos modelos de distribución, entonces, para el modelo de distribución se utilizó el algoritmo de máxima entropía, ¿sí? Utilizando el protocolo expuesto por este grupo de personas, por Shlovitova y Anderson, ¿sí? Quienes proponen una metodología para trabajar con un número de pocas especies, un número para trabajar con números muy, muy cortos. ¿Listo? Siguiente. Bien, básicamente en este protocolo se propone sacar un mapa binario, un mapa que generalmente pues tiene básicamente desde un 30 a un 40% de probabilidad de presencia de las especies, ¿sí? Entonces, digamos, deja muy poco para poder establecer en dónde habría una mayor probabilidad de encontrarla, ¿cierto? Entonces, esta es una salida que tiene el programa como tal, ¿sí? Donde se muestran unos valores, una escala que ya es por defecto siempre sale, ¿sí? Y señala unas zonas como tal en donde se puede encontrar, pero tampoco nos habla muy claramente de dónde habría una mayor o menor probabilidad de encontrar las diferentes especies. ¿Sí? Para esto entonces se hizo un ejercicio de reclasificación de estas salidas del protocolo de Shlovitova, ¿sí? Se hizo una reclasificación tomando en cuenta únicamente el 60% del 60 hasta el 90 o 100% de probabilidad o de porcentaje de presencia, mejor, de las especies, ¿sí? Dado que este es muy genérico y no nos habla en dónde serían. Bien, entonces en cuanto a los resultados, después de la revisión encontramos allí 2053 individuos, ya de ellos 703 machos y 173 hembras, ¿sí? Adultas, cabe aclarar que son adultas, se encontraron 65 especies como tal, 18 de ellas pues no se logró. Ah, no se logró obtener la descripción como tal. En comparando estos resultados con los resultados de la revisión que hizo Levy en el 86, entonces vemos que la distribución de la especie como tal, como hay una dominancia, digamos así, de las especies en la región de los Andes. Siguiente. Bien,
Entonces, para hacer los modelos, aunque se encontraron 65 especies, básicamente muchas de ellas solo había un individuo, dos individuos o menos de 5 individuos, se hizo una selección, un poco más adelante, bueno, en la siguiente muestro cómo se seleccionaron estas 5 especies, la de menos especies Crisometa tenuitis. Entonces, para la selección de estas especies se hizo una prueba binomial, ¿sí? Después de haber corrido los modelos, ¿sí? Cabe destacar que estos modelos hacen un remuestreo sin una especie de, sin contar uno de los registros que después es incluido para comparar, ¿sí? Después de haber corrido, digamos en este caso, se corrieron 11 veces. Se corrió el programa 11 veces, ¿sí? Básicamente 10, bueno, 11 menos 1, y este 1 servía para la prueba. Después de haber corrido, se utilizaron las salidas del test de omisión, y para este test, y con este test de omisión se hizo la prueba binomial, en donde se establece que todo lo que esté por encima de 0,05 no sería viable para hacer un modelo y necesitaría un número mayor de registros. Dentro de estos entonces vemos que Crisometa boga, aunque tiene 9 registros en comparación con Crisometa tenuifes, no alcanza de acuerdo con esta prueba. Bien, ahora en cuanto al análisis del área bajo la curva, que es uno de los ítems a tener en cuenta en la evaluación de modelos, básicamente todos los modelos que estén por encima de 0.5 se consideran viables, ¿sí? Entonces allí podemos ver estos 5 modelos fueron viables y tienen un error que básicamente es comprobar con los registros dados si los registros dados caen en el modelo. Si algún registro no cae dentro de la probabilidad, entonces este se toma 1 menos el registro. Siguiente. Bien. Haciendo ya las proyecciones, nos podemos dar cuenta entonces que Crisometa albopotata, pues aunque tuvo un valor por encima de 0.5, está muy cercano a él en el escenario 2.6, Crisometa Kieserlingi, Crisometa Schnelli, y en este caso 4.5, y para el 6.0 ocurre el mismo comportamiento. Son realmente modelos que habría que reevaluar, aunque están pasando el parámetro de acuerdo con los indicadores planteados. En el caso, pues ya comparando con el a 2070, vemos el mismo comportamiento en Crisometa Kieserlingi, Schnelli y tenuipes, a diferencia de los modelos para albopotata y Crisometa calima. Bien, vamos entonces a un ejemplo de un modelo, ¿sí? Entonces acá podemos ver, bien, no. Acá quiero hacer una claridad que es más por la presentación, que se ven los registros como si estuvieran solapados, pero realmente están distantes. Recordemos que tienen una distancia mínima de 10 kilómetros de radio. ¿Listo? Entonces estos son los puntos en donde podemos encontrar, o donde se encontró mejor, los registros que tenemos de Crisometa albopotata. Siguiente, después de hacer el modelo binario como tal, tenemos que esta es la distribución en el presente, y después de haber hecho un ejercicio de reclasificación, nos damos cuenta que aunque pareciera que la especie está en gran parte de los Andes, los puntos o las zonas más o principales para realizar un muestreo, si se quisiera, sería aquí en esta zona entre el Casanare y Boyacá, y básicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Tampoco sin obviar esta zona de la
de la cordillera occidental. Bien, ya planteando el escenario a futuro, entonces nos podemos dar cuenta cómo en algunas zonas va aumentando la distribución, al parecer un crecimiento en las concentraciones y en el de CO2 y en la temperatura mejoran la distribución de esta especie, ¿sí? Siendo principalmente manteniéndose y de hecho siendo más conspicua en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía de Perijá, ¿sí? Aquí vemos cómo, no sé si alcanzan a notar allí una coloración amarilla, ¿sí? Cómo ha aumentado la probabilidad. Anteriormente pues solo veíamos, ¿te puedes devolver un poco? Entonces veíamos acá esta pequeña zona, ¿cierto? Una probabilidad más o menos, un porcentaje del 60%, ¿sí? Adelante. Y aquí vemos que mejoraría el porcentaje de distribución de esta especie en ese escenario para el 2050. Siguiente. Ya para en otro escenario, para el mismo tiempo, pues vemos un comportamiento similar de aumento en la distribución, pero ya una disminución en la distribución en la Sierra Nevada Santa Marta. Bien, ya en el escenario o en el peor escenario que está planteado en este trabajo, que ya es con temperaturas ya mucho más altas y con variaciones también altas en las precipitaciones, vemos que habría una afectación, ¿sí? Aunque en comparación al día de hoy habría un aumento, ¿cierto? Pero haciendo una comparación con los otros escenarios, sería el menos favorable para la distribución de la especie. Bien, ya para el 2070, entonces vemos un comportamiento muy similar a lo que se veía en el escenario 6.0, ¿sí? Entonces ya ha aumentado la temperatura, este aumento constante al parecer no favorece la presencia de esta especie. ¿Listo? El mismo comportamiento, disminución aquí en las áreas de mayor probabilidad, y podemos ver cómo a medida que va aumentando el tiempo y la temperatura, de acuerdo con las proyecciones, en este escenario que es el más fuerte de cambio en este estudio, disminuye como tal. Pero en general, básicamente, las tres proyecciones nos dan una disminución como tal en este año. Bien, ahora, ¿de cuánto? Entonces, el área proyectada, entonces, al parecer, en el 2.6, en el escenario 2.6, que es con un crecimiento leve de la temperatura, sobrepasa la presente, y los otros escenarios se ve una disminución importante en la distribución de esta especie. Ahora, en cuanto a la otra especie siguiente, Crisometa calima, entonces podemos ver que es una especie que tolera los diferentes escenarios de cambio climático. Entonces no presenta el mismo comportamiento, sino que de hecho en todos los casos pareciera que aumenta su porcentaje de distribución. En el caso de Crisometa kiselingi, tiene una baja aquí en este escenario, pero bajo las otras condiciones y en los diferentes tiempos tiene una leve disminución que pues no es de alguna manera, no se ve tan que sea tan importante esta disminución en la distribución de la especie. Entonces podríamos hablar que también tiene una tolerancia un poco menos efectiva de la frente, si lo comparamos con Crisometa albogutata, pero sí hay una tolerancia frente a estos cambios en el clima. Bien, en el caso de Crisometa schnebre, entonces vemos
mismo patrón, siendo aquí el de mayor aumento, pero básicamente los cambios no son tan grandes. El mismo comportamiento para Crisometa tenuipes, ¿sí? Que aunque el número de registros es muy bajo, pues sí presenta una distribución y unas zonas bien diferenciadas. ¿Siguiente? Bien, dentro de una de las variables que acepta el algoritmo MACSEN, tiene en cuenta las capas climáticas que son más relevantes para la distribución de las especies, ¿sí? Entonces, estas capas, pues muchos son, les denominan bios. Allí en MACSEN hay 19 capas bioclimáticas, ¿sí? Y cada una de estas capas puede tener un peso relativo en la distribución de las especies. ¿Listo? Entonces, como podemos darnos cuenta, no hay una. Baja un poco, por favor. Entonces, aquí el modelo de elevación digital, ¿sí?, que nos habla de la altitud y demás, es el que muestra mayor importancia calculando o promediando las diferentes corridas que se hizo con el modelo, pues son las que mayor relevancia tienen para cuatro especies, para Crisometa bogotata, tenuipes, calima y schneble, ¿sí?, siendo muy diferenciado en Kisseringe, en donde la bio 3 es la más importante. Esta entonces, digamos que de alguna forma corrobora el planteamiento que hizo Levy en su estudio en el 86, en donde habla que este tipo de arañas tiende, ¿sí?, a una asociación directa con unas altitudes grandes, por encima de 1500, 2000 metros, allí es la zona, y podría llegar ya está confirmado, por encima de los 3000 metros también se encuentran las especies de este género. Además de ello, pues hay un planteamiento de un reemplazamiento ecológico con las especies de la familia Araneidae por parte de estos individuos. Últimamente se encontró una especie en un estudio de páramos, Crisometa guasa, ¿sí?, que se encuentra desde el sur del país y parece que hasta los páramos aquí de Boyacá. Siguiente. Bien, entonces para corroborar esta información, entonces se obtuvo el rango altitudinal ahí de acuerdo con los registros de las especies del estudio, en donde se ve una que presenta una variación importante de acuerdo con sus características. Es que Crisometa bogotata, quien está desde más o menos los 500 metros sobre el nivel del mar hasta 1700, 1800 metros, y schneble, que es la especie que está más arriba en comparación con las otras cuatro. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay un predominio, ¿sí?, de estas arañas en las altitudes, la más bajita es esta, aunque hay algunos registros en Buenaventura, en el Baupés, en el, ¿sí?, Baupés Amazonas, y pues no, hasta el momento no se han dado más registros, y en Brasil se encuentran sí por debajo de estas, aunque en el 2011 Nogueira y otros encontraron en las zonas más altas de Brasil, en la región de Roraima, una diversidad también importante de crisometas. Entonces, todas estas, tanto el planteamiento de Levy como el de Nogueira los resultados de estos modelos reconfirman la probabilidad de que se encuentren estas especies en altitudes importantes. Siguiente. Bien, ya para a modo de conclusiones, entonces, de acuerdo con la forma de evaluarlos, todos los modelos están por encima del área bajo la curva. Los crisometas calima, schneble, Kisseringe y tenuipes presentaron una tolerancia a estos posibles cambios que se den en el clima, y
La altitud se reconfirma como una de las variables más importantes para cuatro especies: Calimax, Nebria, Bogutata y Tenmines. Bien. Bien, pues. Creo que acá cometí un error. Acá es Kiserlingi, ¿sí? Que es, digamos, una de las susceptibles a los cambios de clima. Y estos modelos básicamente nos permiten establecer, como mencionaba en el principio de la charla, estrategias de conservación. Siguiente. Bien, lo que sigue básicamente la validación de los modelos. Bueno, en los últimos días hicimos un ejercicio a partir de un estudio que están realizando en el Magdalena Medio, y pues contrastamos el modelo con un registro de allí, y casualmente, pues digámoslo así, se pegó como tal en el modelo. Entonces, digamos, es una forma de validar estos modelos. Estamos esperando, digamos, revisar otros especímenes para poder realizar la validación de los modelos como tal. Además de eso, pues se está planteando un proyecto de ensayos de tolerancia a cambios de clima, ensayos controlados, para poder ver cómo estas arañas podrían tolerar o no las variaciones de clima. Uno de los aspectos también importantes, y creo que es uno de los más importantes para realizar este tipo de estudios, es mejorar la información de las colecciones, dado que desde que se va a campo y se colecta no se toman bien los registros, ¿sí? No hay una georreferenciación como tal, y entonces allí es donde comienzan a tenerse problemas en la distribución de las diferentes especies. Entonces, a manera de anécdota, bueno, y de acuerdo con la época que se dio el estudio, entonces en Levy tenía registros por allá de 1950, 1960 o anteriores, en donde la localidad era Bogotá. Entonces uno entiende Bogotá es por el lugar donde se encuentra la colección, más no el lugar donde se colectó el espécimen, ¿sí? Entonces esto es uno de los factores a mejorar. Hacer modelos con otras especies de importancia, ¿sí? Dado que aquí solamente se hizo con cinco especies, pero pues lo que queda es mucho trabajo por hacer. Ejemplo, arácnidos de importancia médica, ¿sí? Es una de las propuestas que también existen, dado que aquí en el país, digamos, hay veces son casos anecdóticos los que existen acerca del efecto, lo de los accidentes que hay con este tipo de animales, pero no hay como tal unos registros bien llevados y un trabajo, un programa para poder evitar este tipo de accidentes. Y pues les agradezco la atención y la presencia en esta charla. Gracias, Milton, por habernos socializado estos resultados, que prácticamente son una primicia, porque corresponden a la tesis que está por sustentar. Espero que muy pronto, por parte de Milton, a la universidad. Y en este momento se abre también el espacio para, digamos, preguntas, inquietudes, comentarios que puedan ustedes tener por parte del público. Muy buen trabajo. Entonces, en la última diapositiva, que cosas por seguir, pues, por tener en cuenta en el futuro, era testear la tolerancia a cambios climáticos, entre otras cosas, mejorar la información de colecciones, pero teniendo en cuenta que no sabemos si los registros que tenemos acá tienen un carácter histórico, y que muchas zonas, se referencia, algunas especies ganan territorios. ¿Tú has pensado
evaluar o hay formas en el modelo que integren la dispersión de las diferentes especies, porque potencialmente pueden estar en unos sitios, pero esos sitios qué conectividad tienen con los sitios actuales. Entonces no sé si has pensado en eso, si tienes datos al respecto o si adicionalmente estos modelos permiten este tipo de... Sí, ahí habría que ver entonces, como lo mencionaba al principio, gran parte del desarrollo de estos modelos tiene que ver con los insumos, ¿sí? ¿Qué introduzco yo dentro de las variables ambientales? ¿Sí? Por ejemplo, hay unas capas que es de la huella humana, de footprint, que hablan allí por dónde quedan las grandes urbes, dónde se ubican carreteras y demás. De acuerdo con estas capas, si por ejemplo tuviéramos una capa de uso del suelo histórico con una serie de trabajo en sistemas de información geográfico que nos diera la variación a través del tiempo de las coberturas de bosque, por decirlo de alguna manera, se podría hacer, ¿sí? Porque vemos tanto los cambios históricos de las coberturas, ¿sí? Y se podría proyectar un antes y un después. Entonces, por eso, una cosa muy importante en estos modelos son los insumos, ¿sí? Allí dependeríamos de los insumos. Por ejemplo, con esas coberturas de bosque y no bosque, parecer no hay ninguna relevancia como tal. Y pues uno ve que el trabajo es importante y demás, pero esas coberturas tienen falencias, carencias en la información. Milton, curiosamente, antes de tu presentación, estaba un periodista del Tiempo averiguando sobre la colección aracnológica y me preguntaba que cuál era, le señalaba las importancias que pueda tener, pues, almacenar ese tipo de especímenes. Y realmente yo le decía que es el testimonio de la diversidad, donde se encuentran los ejemplares con sus datos y que pueden ser utilizados en muchos tipos de estudios, principalmente hasta ahora los taxonómicos. Pero esta es una aplicación, digamos, novedosa y que aunque tiene sus falencias, como tú presentabas, por parte de los registros de coordenadas sobre todo, también tenemos que tener en cuenta que en la colección del Instituto pues material de los 50, 70, 80, donde tener un GPS no era lo usual cuando se hacían las salidas de campo. Sin embargo, sí hay que hacer una recomendación fuerte actualmente para que os referenciar y que puedan tener una mayor aplicación en este tipo de estudios, ¿no? Sí, algunas de los registros de Levi me tocó, pues básicamente ir al Instituto Geográfico y mirar mapas de la época, ¿sí? 70s, sí, hay zonas que estaban mencionadas en el registro como tal, pero que ya no existen, ya no se conocen. Hay nombres mal puestos, por ejemplo, el de Digua y Dagua, ¿sí? En el Valle del Cauca, entonces buscar esas zonas que demás. Entonces uno tiene que hacer todo un recorrido para intentar mejorar la calidad de la información como tal, ¿sí? Hay algunas especies cuando uno mira los registros solamente toman referencia los grados y los minutos, ¿sí? Y no los segundos. Entonces en zonas de montaña, entonces básicamente en un kilómetro me puedo encontrar en una zona muy escarpada donde no va a haber ningún bosque ni nada de esto. Entonces uno dice, bueno, aquí donde, ¿cómo quedó el registro? Entonces es importante, las colecciones son fundamentales para este tipo de trabajo. De hecho, es como la mayor fuente de información y donde se generan los gaceteros y demás. Entonces, un llamado de atención dentro de las bases de datos debe ser ese, que aquellas personas que llevan sus colectas a los museos tengan muy en cuenta la georreferenciación, porque puede ser que hoy nos hable solamente para la taxonomía, pero para hacer un estudio de unas proyecciones es necesario. También se utilizan, se hacen retrospecciones, se hacen en el pasado, donde pudieron haber estado porque se han hecho capas climáticas
hacia el pasado, y entonces si no se tienen unos datos medianamente o pues veraces como tal, es muy complicado y allí se ve la importancia de las colecciones. ¿Sobre qué parámetros se decide que sean 10 kilómetros la distancia? Y no más o menos. Bien, básicamente yo me hice la misma pregunta. Sí, me encontré con un artículo en donde hablaba de en regiones montañosas, para tener cómo comparar, se hace este buffer de 10 kilómetros por las mismas características de los territorios, entonces se ha estandarizado los 10 kilómetros como tal, aunque yo hice el ejercicio con un kilómetro y la variación no es mucha en el caso de estas especies, además que hay que tener en cuenta la biología de la especie, porque pues son especies que sus movimientos no son muy amplios, a diferencia si van a hacer un modelo de ratones y demás, entonces, o aves, ¿cierto?, que están en constante movimiento. Esta especie es una especie tejedora, entonces no presenta una movilidad muy amplia. Yo quizás un comentario que quería hacer también de las particularidades, digamos, para seleccionar el grupo de estudio, ¿no? Y en este caso en particular habían dos componentes importantes, como es el que mencionaste, que a medida que hemos estado viendo a salidas de campo, observando a la fauna, hemos visto, podido evidenciar ese cambio, el reemplazamiento entre los araneidos, que son el grupo orbitalar de arañas orbitalares más común de zonas bajas, hasta más o menos 1800, y de 2000 para arriba comienzan a ser reemplazados por los tetragnátidos, que es la familia donde está este género Prisometa. Ese fue, digamos, uno de los criterios también que cuando se fue a empezar el trabajo se tuvo en cuenta, y el otro en particular es el hecho de que las arañas tejedoras y en particular también las orbitelares resultan ser elementos muy adecuados para este tipo de estudios y para hacer todo lo que implique monitoreos posteriores, porque son arañas sedentarias, fáciles de ubicar y relativamente también fácilmente reconocibles por cualquier persona, si no sea un biólogo, por lo menos dando información sobre el tipo de tela y la forma que tenga la araña. Entonces, a través del tiempo se podrán seguir monitoreando y ese es un valor agregado que tendrá este trabajo, ¿no? Sí, señor, sí, la cuestión ahí básicamente ahorita la Prisometa arbogutata es la especie que tiene más registros, que está por los 18, que realmente es muy bajo en comparación con especies de otros grupos, ¿no? Entonces sí es necesario establecer este tipo de proyectos para poder enfocar los muestreos, ¿sí? Sabemos que en el país no es muy fácil la investigación, ¿cierto? Entonces, si focalizamos los recursos y en unas zonas de muestreo específicas, entonces se podría conseguir un mayor número de especímenes y de alguna u otra forma fortalecer la información de la biodiversidad del país. ¿Una otra pregunta, comentario? Si no hay más, entonces le damos las gracias de nuevo a Milton. Y bueno, yo quisiera aprovechar este último espacio para invitarlo nuevamente a las franjas del Jueves de la Biodiversidad, que es semanalmente en este horario, valga la redundancia, los días jueves, pero con el atenuante que, como les comentaba en un principio, de aquí en adelante y hasta el mes de junio del 2016 se va a llevar a cabo una programación de tipo aracnológico en aras a celebrar, digamos, 25 aniversario de la colección de aracnología del Instituto de Ciencias Naturales. Y en ese sentido, pues difundir la próxima charla de este ciclo va a ser el 28 de octubre y va a estar a cargo del licenciado en biología Darío Gutiérrez, que me está acompañando, quien va a hacer una presentación, tengo entendido teórico-práctica, sobre los usos pedagógicos de las arañas y su integración pues para diferentes niveles de conocimiento. Exactamente. Entonces están todos cordialmente invitados y lo último es que vamos a hacer una rifita de una
un artículo aracnológico entre las personas cuando colocaron el número, su registro en la lista de asistencia va a tener que vamos a utilizar para efectuar. Es una rifa, no es algo muy valioso, pero sí algo simbólico de que es con mucho cariño de parte del Grupo Colombiano de Aracnología, que es uno de los promotores de esta actividad de la ANCI. Bueno, entonces, vamos. Sí. Invitamos a mi hija, a mi hija.